En Clave Rural, con María Santos. Pues ya ven ustedes cómo está el panorama y cómo trabaja el sector, que no solamente sigue produciendo alimentos, sino que no para de innovar. Venimos del sector de la almendra y nos vamos a ir ahora al sector porcino, un sector que, bueno, no lo ha pasado especialmente mal durante la pandemia, porque a pesar del cierre del canal Horeca, este tipo de carnes en el hogar han tenido un incremento de consumo importante. Pero no es el consumo de lo que venimos a hablarles hoy, sino de cómo en los últimos años ha logrado reducir su huella hídrica en un 50%. Ese es el objetivo que ellos tienen, seguir trabajando en reducir ese consumo de agua potable, que ahora mismo representa el 8% de la huella hídrica en la producción de un kilo de carne de cerdo de capa blanca. Estamos hablando, no de ibérico. Y nos acompaña, pues, para hablarnos de cómo enfilan este objetivo de reducir al 50% su huella hídrica, Daniel de Miguel, que es director de internacional del Interprofesional del Porcino de Capa Blanca. Señor de Miguel, Hola. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, hay que innovar, no parar de innovar. Cada vez nos piden más sostenibilidad, cada vez cuestionan más al sector y, sin embargo, no paran de trabajar, y en este caso, con la huella hídrica. Sí, efectivamente, bueno, nos gusta mucho la frase de innovar para crecer y en eso estamos, ¿no? En este caso de la huella hídrica, bueno, pues efectivamente con los datos que adelantaba, estamos bastante orgullosos de ofrecer esos datos contrastados, donde bueno, pues durante los últimos 30 años, pues el sector porcino español efectivamente ha sido capaz de reducir un 28% el uso de agua por kilo de carne producido. Bueno, es una cifra muy importante y con el objetivo puesto en ese 50% en los próximos 30 años. Sí. El compromiso de los ganaderos, bueno, pues es disminuir la huella hídrica en un 40-50% en las próximas 3 décadas, dentro de ese objetivo para alcanzar el impacto climático neutro que nos hemos marcado en el año 2050. Con lo cual es un compromiso con la sostenibilidad y con el uso eficiente de los recursos, ¿no? Bueno, y además totalmente alineado con el Acuerdo de París y el Gran Pacto Verde Europeo, ¿no? Y la transición ecológica en la que ahora no nos va a quedar más remedio que producir. ¿Dónde gasta el agua el sector porcino? No es que la carne de cerdo lleve agua, sino que los cerdos beben agua, los cerdos tienen que bañarse, tienen que limpiarse las instalaciones. ¿Dónde se va esa cantidad de agua por kilo de carne que ustedes producen? Bueno, pues efectivamente, bueno, pues desde el punto de vista de granja, pues el uso tiene que ser para la bebida de los animales, ¿verdad? También para la limpieza y desinfección a lo largo de toda la cadena, no solamente en granjas, sino también en operaciones de transporte y en industria. Y bueno, pues por supuesto, en la industria cualquier maquinaria, cualquier proceso de producción cárnica tiene que ir acompañado de un uso de agua, pero un uso responsable. Y aquí es donde yo quiero destacar que el agua total consumida al año por el sector porcino es de unos 54 hectómetros cúbicos, lo que tenemos medido, ¿no? Que eso es el 0,05% del total de agua disponible en España, con lo cual resaltamos que de todo ello el 8% es agua potable, como también avanzaba al inicio de la entrevista, ¿no? Y es un agua que procede de ríos, pantanos, subsuelo, es el agua azul que llamamos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto evidencia que el porcino es un sector que cada vez utiliza de forma más eficiente los recursos, ¿no? Y que su impacto es mínimo en el consumo de agua potable. Esto es muy importante, el impacto es mínimo. El agua que se usa es agua verde, y ese agua verde es el agua de las precipitaciones, el agua que queda retenido en el suelo. Uh-huh. Y luego hablaban ustedes también de agua gris, ¿no? Que es el volumen de agua contaminada que va asociada a la producción de estos bienes, que imagino que será ya la que sale de la granja una vez que, o la que sale de la industria. Sí, el agua gris efectivamente es el volumen de agua contaminada asociada a la producción de bienes y servicios, ¿eh? Y de ese agua, bueno, pues actualmente tenemos que aproximadamente teníamos un porcentaje que es el 10%, el 10% de ese agua es el que usa en la huella hídrica de la producción de carne de cerdo, un 10% únicamente. ¿Cómo han conseguido ustedes llegar a esa reducción del 28% en los últimos años en el consumo de agua? ¿Cuáles han sido los puntos críticos en los que han tenido que trabajar? Pues, a ver, lo importante aquí es marcarse una hoja de ruta desde hace ya una década y marcarse trabajos en los que ya estamos inmersos en proyectos
y en el desarrollo de tecnologías orientadas a reducir el consumo de agua en la producción de carne de cerdo, ¿no? Nosotros sabíamos que la estrategia de la Comisión Europea es esta estrategia verde que estamos hablando, y o nos montamos en el carro o no estamos en la producción sostenible, que es lo que estamos luchando y donde tenemos que estar. Entonces, se ha participado en numerosos proyectos como la optimización del consumo de pienso por cerdo, pues en optimización de los índices de reproducción y engorde. Bueno, pues desde el punto de vista de bienestar animal también se ha optimizado el bienestar animal y su sanidad y comodidad. Hay muchas veces que son inversiones, pero inversiones que dan lugar a luego esta mayor eficiencia, ¿no?, de los procesos productivos. Una mayor eficiencia en la cadena te da luego también, pues evidentemente, una mayor conversión, una mayor productividad y, por tanto, una mayor eficiencia en los mercados globales. Claro, que no hay que medirlo como coste, sino como inversión, claro, porque al final se rentabiliza. Y desde el punto de vista comercial, el hecho de apostar por ese crecimiento sostenible que nos decía usted al principio, y bueno, pues en este caso apostando por la huella hídrica y por la huella de carbón, que también está entre sus objetivos, y esa neutralidad desde el punto de vista de las emisiones, ¿es rentable también desde el punto de vista comercial? Es decir, ¿el consumidor y el mercado lo agradece y lo pide? ¿O es más una cuestión legislativa, normativa? Bueno, en primer lugar, es una tendencia legislativa porque ya teníamos un real decreto que marcaba pues el uso eficiente de, pues yo que sé, por ejemplo, los ganaderos del sector porcino tenían un real decreto sobre protección de aguas, ¿no?, contra la contaminación producida por nitratos, ¿no? Y ese real decreto pues es del año 96, o sea que desde el año 96 ya la legislación nos exigía pues ese cuidado con el medio ambiente y un menor impacto, ¿no? Eso unido a que cada vez más la imagen del sector porcino tiene que ser una imagen sostenible, y eso tiene que derivarse al consumidor. El consumidor, su mente está cambiando, y en algunos casos las tendencias hacen ver que el consumidor quiere un producto sostenible, y eso es lo que está pidiendo. En cuanto a precio, pues no lo sé. Es que es como decía antes, es hacerlo o no hacerlo. Si lo haces, estarás en el mercado. Si no, es muy probable que estés fuera de mercado. Con lo cual, estamos obligados a satisfacer esa demanda del consumidor. Está claro. Aprovecho que le tenemos con nosotros. ¿Cómo se ha comportado el consumidor durante la pandemia con las carnes de porcino? Decía yo que la percepción, y a la vista de los datos de consumo, bueno, pues quizá haya sido de las carnes que mejor parada ha salido del cierre del canal Horeca y, bueno, pues de todo el cambio drástico que ha supuesto la nueva realidad. Claro. Bueno, pues en estos meses que hemos vivido, pues el consumo sí que es cierto que no ha variado significativamente, pero sí que se produjeron ciertos incrementos en algunas semanas del confinamiento, ¿no? Incluso hasta el 18-20%. Luego ha habido una estabilización, como ya preveíamos, ¿no? Así que, bueno, lo que sí que es cierto que el impacto del cierre de bares y restaurantes sí que nos afectó bastante a productos como los jamones, las paletas, embutidos o incluso el cochinillo, ¿eh? El cochinillo de Segovia, fijaros, registró descensos de hasta el 90%, yo creo, 80-90%, con lo cual, bueno, pues ha habido ciertos productos que sí que han sufrido, pero en términos globales, pues el consumidor español ha sido capaz de seguir apostando y seguir pidiendo carne de cerdo, ¿no? Una carne segura y que siempre ha sido capaz de estar ahí, en los lineales del supermercado y en los mostradores de las carnicerías. Bueno, y desde el punto de vista de la internacionalización, el mercado de exportación, ¿ha funcionado bien o también se ha resentido? Pues se ha resentido a nivel europeo, ha habido una cierta ralentización también de los productos elaborados, pues por todos los problemas que hubo de logística y la caída del consumo fuera del hogar, ¿no? Pero sí que es cierto que la exportación a nivel global, principalmente liderada por China, ha crecido, hemos crecido en exportación, tanto en términos de volumen como en términos de valor, y esto es por la demanda de Asia, principalmente, y en concreto China, ¿no? China necesita proteína, necesita carne de cerdo, pero la necesita de un modo, desde un punto de vista de hacer las cosas bien, ¿no? Y en este caso, pues hay una serie de empresas autorizadas en España que han sido capaces de implantarse allí y tener una red comercial amplia y satisfacer esa demanda, ¿no? Eso a nivel de los mercados asiáticos. Señor de Miguel, ¿cuándo alcanzaremos a Alemania y llegaremos a ser nosotros el primer productor de la Unión Europea?
Bueno, en censo ya lo somos. Somos primer productor en ganado porcino a nivel de censo y sí que es cierto que en producción cárnica Alemania supera. Entonces, bueno, actualmente la producción en España en los últimos meses ha tenido un ligero ascenso y, bueno, pues seguimos siendo segundos productores, tenemos una gran potencia en producción, pero lo hacemos desde el punto de vista sostenible y mirando hacia el futuro con esa eficiencia. Pues nada, que sigamos así, que tenemos un sector porcino puntero y encima se suben al carro de la sostenibilidad como no podía ser de otra manera, apostando por la carbono neutralidad y en este caso, como les hemos contado, por la reducción de su huella hídrica. Daniel de Miguel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, un placer.